área de McAllister, que trepó en Pandolfi. Ahí va Gilaver. ¿Cómo? Gilaver. Gilaver. Bueno, Gilaver viene soñando el gol de su vida. Y lo que será cuando ahora Gilaver convierta el gol. Se va a adelantar Gilaver. Gilaver con el tiro libre para Vélez. ¡Ángulo! ¡Gol! Del fútbol mundial, José Luis Gilaver le pegó con la maestría que acaso no tengan los jugadores de campo. La puso justo en el ángulo, la pelota pegó en la cara interior del palo izquierdo y se metió por atrás del desesperado Navarro Montoya. Y Boca pierde después de la gran alegría que significó el gol de Cane. Se le lo llevó por delante, obligó a este tiro libre que el fantástico, inconmensurable, incomparable José Luis Gilaver en el duelo de su vida.